al Señor. Amén. Hay que ser expresivos, hermanos, cuando estamos adorando al Señor. Al Señor le agrada eso. El Señor dice que debemos cantar con júbilo a Él, gozosos por lo que Él hace por nosotros. Al Señor sonríe, al Señor le da gusto vernos a nosotros adorando. Por eso hay que adorar al Señor así, con júbilo, con mucha alegría. Él es nuestra fortaleza. Vamos, hermanos. Dios le habla al profeta Elías de una manera bien apacible. Él lo mencionaba como un silbo, un viento suave. Y estaba yo en esta semana meditando eso, hermanos, y es verdad, hermanos, cuando nosotros estamos quebrantados, cuando algo nos duele en nuestro corazón, cuando estamos pasando a través de una adversidad, es la forma en que el Señor normalmente nos habla. Y pensaba yo, ¿cuántas veces, a veces incluso durmiendo, el Señor te despierta de esa forma bien suave y escuchas, te abres tus ojos en tu habitación, y entonces es cuando Dios está listo para escuchar la palabra de Dios, cuando Dios te está hablando? El Señor nos habla, hermanos, de esa forma, cuando Él nos llama también. ¿Cuántos recuerdan cuando Dios los llamó a su salvación? Cuando Dios los llamó, ustedes dijeron, sí, acepto, levanten su mano. Seguramente fue algo así, suave, algo muy especial. Cuando el Señor nos llama a vivir una vida santa, especial para Él, Él es nuestro Dios de nuestra salvación, hermano. Siempre hay que pensar eso, hay que estar constantemente dándole gracias a Dios por la salvación que nos dio y en la forma en que Él nos habla. Nosotros debemos hablarle también a Él, así suave, ¿no? Al Dios que nos ama, al Dios que amamos nosotros a Él. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
santo nombre. Gloria al Señor por siempre, hermano. Sobre encontrando a Dios en la montaña.
Y vamos a ver las experiencias de hombres que tuvieron experiencias inolvidables con Dios en una montaña. Y bueno, esas vivencias ya pasaron, pero simbólicamente nosotros también podemos escalar esas montañas y tener esa experiencia con Dios. Así es que les invito a que abran sus Biblias en Génesis, primer libro de la Biblia, el versículo 1, vamos a comenzar del capítulo 22. Génesis 22, 1 hasta el 14. Y allí en el primer versículo, naturalmente van a ver la razón por la cual Abraham tuvo esta prueba, una prueba muy inusual. Dios le ordenó que sacrificara a su único hijo. Y una prueba bastante difícil, ¿no? Y dice aquí, vamos a leer en el versículo 1, todos trajeron sus Biblias, digan un fuerte amén. Amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y le dijo, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó la mano al fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal y por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre, hemos abierto tu palabra, que has prometido que nunca volverá vacía. Ahora abre nuestro corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Así es que luego notamos en el primer versículo la razón por la cual Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Y la razón era que era una prueba. Y se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces, podemos decir que hay buenas y malas noticias tocante las pruebas. Las malas noticias es que a veces es muy difícil pasar por una prueba. Toda persona que está aquí ha pasado por alguna prueba. Y es bien difícil cuando estamos atravesando esa prueba. Las buenas nuevas es esta, de que si pasas la prueba, entonces Dios te va a llevar a una nueva etapa en tu vida y te va a dar una promoción. Entonces,
Todos hemos tenido pruebas. Hay pruebas en la escuela, en la universidad, en el colegio, aún en la escuela primaria. Yo recuerdo de una prueba que a mí se me asignó cuando yo estaba como alumno estudiando la palabra de Dios en el colegio Criswell. Y fue precisamente en una clase de predicación que se me dio la prueba donde tenía que contestar unas preguntas sobre la carta a los Efesios. Bueno, el hecho es que no la terminé a tiempo y reprobé la clase de predicación. Y recuerdo que fui con el profesor, el doctor George Davis. Ya la clase había terminado en mayo y ya era el verano. Entonces fui con él para pedirle que me diera gracia. Y le entregué el trabajo que había completado y le dije: doctor Davis, creo que si yo voy a una iglesia, después de que salga del colegio Criswell, de que gradúe del colegio Criswell, yo creo que una iglesia me puede perdonar de muchas cosas, pero no me van a perdonar si ellos se enteran de que reprobé la clase de predicación. Entonces, por favor, le pido que me dé un poquito de gracia. Y qué bueno que él tuvo compasión y extendió la gracia. Yo recuerdo que otra prueba por la cual pasé, una prueba no muy favorable para mí, pero fue cuando me presenté temblando ante mi futuro suegro, Pete Castillo. Y la razón por qué estaba enfrente de él era para pedirle la mano de mi esposa Olivia. Y entonces yo le prometí a mi suegro que yo la iba a cuidar, que yo la iba a amar. Pero él no estaba interesado en eso. Él no estaba interesado en si yo la iba a cuidar o si la amaba. Lo primero que salió de su boca es: ¿cómo la vas a mantener? Y yo no sabía cómo. En realidad no pasé la prueba muy bien, porque en ese momento no tenía un trabajo. Había mucho amor entre nosotros, pero yo no tenía un trabajo. Y qué bueno que él me pudo esperar. Yo le dije que yo iba a conseguir un trabajo y que confiara de que yo iba a proveer por ella. Pruebas. Se dice que en la primera semana de los soldados reclutados para formar parte del equipo élite de los Navy SEALs, esa semana se le llama la Semana del Infierno. Esa semana solamente duermen 4 horas por día y tienen que correr a lo largo de 200 millas durante esa semana. Es algo muy riguroso. Tienen que sujetarse a ejercicios muy pesados y difíciles, pero si aguantan esa semana, son aceptados al programa de Navy SEALs, a formar parte de ese equipo muy ilustre. Fueron los que capturaron a Osama Bin Laden, si ustedes se recuerdan. Pero si no pasan en esa semana la prueba, entonces se tienen que ir a la casa. Bueno, todos pasamos por pruebas. Abraham, Dios le puso esta prueba. Pero todos pasamos por algún tipo de prueba, ya sea el quebranto de salud, puede ser una situación financiera muy difícil, algún pago que está pendiente y no encuentras cómo lo vas a pagar, algún problema en el hogar. Y muchas de estas situaciones son pruebas que vienen a nuestro camino. Pero las buenas noticias es que si tú pasas la prueba, entonces vas a recibir una recompensa por parte de Dios y vas a recibir una promoción y vas a entrar en una etapa nueva. Así es que aquí se le pide a Abraham que sacrifique la prueba suprema, que sacrifique a su único hijo que había venido como una promesa de Dios a la edad de 100 años. Él tenía 100 años cuando Dios le dio este hijo, su esposa también. Y fue un milagro de Dios que Dios hizo eso en la vida de Abraham y Sara. Y de ese hijo, él nomás tenía un hijo, de ese hijo iba a proceder el linaje, toda la descendencia que Dios le había prometido a Abraham, que iba a ser numerosa como las estrellas en los cielos. Entonces no era muy lógico que Dios le pidiera
que ahora él sacrificara a su hijo y ahora se iba a quedar sin descendencia, esa descendencia que Dios le había prometido. Pero vemos que a veces sí es muy difícil aceptar las pruebas por las cuales pasamos. A veces en realidad, mis queridos, no tienen ningún sentido. You know, sometimes really, the trials that we go, they make no sense whatsoever. Like God asking Abraham to sacrifice his own son. A veces son bien difíciles, no las podemos entender. Yo no puedo entender, a veces me causa trabajo el pensar que yo tengo dos hijos que ya no están conmigo. Es para mí algo difícil de entender, pero Dios sabe lo que hace y Él sabe de las pruebas que tenemos que pasar. Y vemos aquí que Abraham fue obediente y él se levantó muy de mañana, fue con sus siervos, cargó el asno con leña y le dijo a su hijo Isaac que lo acompañara en este viaje. Él, como vemos aquí en la narrativa, él estaba dispuesto, obediente a lo que Dios le había mandado. Entonces, hoy en día, la pregunta es, ¿cuál es tu Isaac? Porque Abraham tenía un Isaac, era su hijo, su único hijo. La pregunta es, ¿cuál es en este día? ¿Cuál es ese Isaac que tú tienes que entregarle a Dios? Tu Isaac hoy en día es aquello a lo cual estás muy apegado. Ese es tu Isaac. Así se puede definir tu Isaac. Aquello a cual tú estás muy apegado, aquello que le tienes mucho cariño. Puede ser tu trabajo, puede ser un vicio, puede ser tu novio o tu novia, puede ser los medios sociales, no te despegas del teléfono, puede ser el dinero. Y la pregunta hoy en día es, ¿estás listo para sacrificar a tu Isaac? ¿Estás listo para entregarle a Dios tu Isaac? ¿Puedes pasar la prueba de entregarle a Dios lo que Él te pide? ¿Estás listo para entregarle a Dios tu vida, tu tiempo, tu talento, tu compromiso para servirle? ¿Puedes, te pregunto de esta manera, ¿estás listo para entregar tu Isaac? ¿Puedes pasar la prueba? Aquí en este pasaje tenemos la idea de que cuando iniciamos la jornada, porque él comenzó a caminar hacia el monte Moria, donde Dios le dijo que allá entregara a su hijo. Pero es interesante que aquí tenemos la idea de que cuando iniciamos la jornada, debemos de ser obedientes a Dios hasta el fin y no quedarnos a la mitad del camino. No te des por vencido después de un día. No te des por vencido después de dos días. No. Tienes que seguir adelante. Tienes que completar tu camino. Ya no puedes regresar. Tienes que completar tu jornada, porque Cristo dijo que ninguno que tomando el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Pero déjame decirte una cosa. Si tú no regresas, si llegas hasta el final, tendrás la victoria. Amén. Porque ahí dice que después de ¿cuántos días? Después de tres días. Después de tres días, él pudo ver esa montaña. Él llegó al final. Él llegó a Moria, donde Dios le había dicho que fuese allí para realizar ese sacrificio. Tres días, mis queridos, es el número de victoria. A los tres días, Cristo venció la muerte y salió de la tumba. Así es que no te des por vencido. No te quedes a medio camino. Es más, dile a la persona que está a tu lado, no te quedes a la mitad del camino. No te quedes a la mitad del camino. Sigue adelante, porque
Dios tiene una victoria para ti. Así es que ya vemos en la historia que Abraham ya tenía la noción de que Dios iba a volver a darle la vida a su hijo. ¿Por qué le dice a los siervos que le acompañaban? Noten lo que dice el versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, vamos a subir la cima de la montaña. Dice, yo y el muchacho iremos hasta la cima de la montaña y adoraremos. Vamos a adorar a Dios. Y luego, ¿qué dice? Otra cosa más. Y volveremos. Los dos vamos a volver a vosotros. Es decir, le está diciendo a los siervos, con esa fe muy grande que él tenía, le dijo, vamos a subir la montaña, allá vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, mira, todo problema que pasamos, Dios se va a encargar de solucionarlo. Es decir, él sabía que la cuestión de volver a darle vida a su hijo era problema de Dios. La clave está en lo que él dice, que él va a ir a adorar a Dios. En la adoración está la victoria. Cuando las alabanzas suben hacia arriba, las bendiciones de Dios caen hacia abajo. Cuando pases por una prueba, alaba a Dios. Que tu corazón exprese alabanzas y no quejabanzas. Cuando pases por una prueba, no juegues el rol de víctima. Decir es la culpa de otra persona o que digas, ¿por qué me está pasando esto a mí? No te amargues. En medio de una prueba, adora a Dios. En medio de la tempestad, adora a Dios. Cuando no entiendes lo que estás pasando, adora a Dios. Cuando sientes que ya no puedes más, adora a Dios. En la adoración está la victoria. En medio de la tempestad, adora a Dios. Cuando no entiendes lo que está pasando, adora a Dios. Cuando sientes que ya no puedes más, adora a Dios, porque ahí está la victoria. Entonces llega a la cima de la montaña, prepara la leña, el fuego. Y el niño, es interesante que el niño pregunta inocentemente, ¿dónde estaba el holocausto que se iba a sacrificar? El niño no entiende todavía lo que está pasando. Y pronto se da cuenta que él va a ser el víctima que se va a ofrecer. Y entonces cuando ustedes ven en la historia que cuando él ya está listo para enterrar el cuchillo, el ángel, ¿y quién es ese ángel? Es el Cristo preencarnado. Amén. Es decir, es el Cristo que estaba allí presente antes de su encarnación, antes de lo que acabamos de celebrar no hace mucho, la Navidad, la venida del Hijo de Dios. Es la... El ángel es el Cristo preencarnado. Y note lo que dice el versículo 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema con la palabra ya conozco. Le dice el ángel que le detiene la mano, no lo hagas, porque ya conozco, ya conozco. Entonces la pregunta es, este pasaje nos da un poquito de problema, porque dice ya conozco. Entonces Dios no sabía antes, apenas se está dando cuenta, esa es la pregunta. En otras palabras, si Dios sabía que Abraham iba a pasar la prueba, entonces ¿por qué fue necesaria la prueba? ¿Para qué ponerlo por esa angustia que Abraham y el muchacho pasaron? I mean, why if God already knew, why go through all the trouble of this test?
Entonces, voy a decir algo que tal vez los puede sorprender. Es que Dios no sabía. Dios no sabía porque Dios, mire, Dios conoce todo. Él conoce toda la información. Él tiene mayor sabiduría que una computer. Él conoce todo sobre información, acontecimientos y hechos. Pero Él no conoce sobre experiencia. He knows everything. God knows everything. He knows about, you know, information, about things that happen, things that are going to happen. But He lacks information about experience, la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo les voy a comprobar con esto. Dios no conocía la experiencia de ser traicionado hasta que en Cristo fue traicionado por Judas, ¿verdad? Judas lo traicionó. Entonces, allí en ese momento, Jesús tuvo la experiencia de conocer lo que es traición. Pero antes no había tenido esa experiencia. Dios en la carne pasó por muchas experiencias que él antes no conocía, como soledad, sed, hambre, y en la cruz el pecado de todos nosotros. Entonces, vemos que el ángel dijo, o representado como el Cristo preencarnado, dijo, ahora ya conozco. Ahora yo me he dado cuenta de que tú eres obediente. ¿Y cómo se dio cuenta Dios? ¿Cómo conoció? A través de la fidelidad de Abraham. A través del hecho de que Abraham estaba dispuesto a darle a Dios todo. Entonces él, por esa razón, dice, ya conozco que sí estás dispuesto. Entonces, por la fidelidad y la obediencia de Abraham, Dios tuvo la experiencia de conocer que Abraham era fiel, que teme y ama a Dios. Ya conozco, dijo Dios. Y luego también, Abraham aprendió algo. Él aprendió de que Dios es proveedor, de que Dios provee, de que Dios no nos va a fallar, de que Dios va a suplir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La palabra proveer viene de dos partes, ¿no? Pónganse a pensar en la palabra proveer. Pro es antes y ver es ver antes. Las palabras, Dios ve antes. Es decir, por un lado de la montaña, por un lado de la montaña subió Abraham con su hijo para sacrificar. Pero por el otro lado de la montaña, podemos decir que subió Dios con el carnero que él iba a proveer. Es decir, por un lado de la montaña Abraham sube con su hijo y por el otro lado sube Dios con la provisión de un carnero que estaba atorado en las ramas. Así es que allí estaba lo que Dios quería suplir en ese día para el sacrificio que Abraham iba a ofrecer. Estaba un carnero enredado entre las ramas, y qué obediente el carnero. Qué bien se portó. Se portó mejor que algunos niños que yo he visto. No hizo ningún ruido, estaba bien quieto. No hizo ningún bramido. Es más, Abraham ni siquiera notó que estaba, él volteó y se sorprendió que ahí estaba ese carnero. Y él miró hacia atrás y vio ese carnero que Dios había provisto. Y por eso le llamó a ese lugar Jehová Jireh. Y Jehová proveerá es uno de los nombres de Dios. ¿Cuántos saben que Dios va a proveer? Amén. Termino con este pasaje, dice en Juan 8:56-58. Podemos preguntar si hay algo paralelo de esta experiencia en el Nuevo Testamento, y sí lo hay. Cristo dijo en Juan 8:56
al 58. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Es decir, Abraham vio a Cristo. Amén. Dice que él lo vio y se gozó. Entonces nos dijeron los judíos, hey, come on. Are you out of your mind or what? Are you crazy or what? You say you know that Abraham saw you and he knows you. You're not quite 50 years old. Tú no tienes ni 50 años. Who you trying to fool? Aún no tienes 50 años. Y dices que ya has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amen. Amen. Before Abraham was, I am. Yo existía antes de Abraham. Hermano, miren, yo creo que, yo me puedo imaginar esto. Yo creo que cuando Abraham estaba pensando en la idea de que iba a tener que sacrificar a su hijo, iba con el corazón bien adolorido de tener que pasar por esa experiencia. Yo creo que era algo muy difícil subir cada paso, a subir al pico de Moria. Era bien difícil para él. Le costaba mucho trabajo. Ya se le estaban acabando las fuerzas. Pero luego, en el pico de la montaña, ve una luz resplandeciente. Ve la Shekinah gloria de Dios. Ve una luz que brilla y que después se iba a manifestar a él. Y después le iba a detener el cuchillo. Y es que es cierto lo que dijo Cristo. Que Abraham vio al Cristo de la gloria. Y él se gozó. Hermano, mire, cuando estás pasando por una prueba bien grande, tú pones tus ojos en Cristo y Dios te va a dar un gozo interno. Aún en medio de las pruebas más difíciles por el cual pases. Creo que al subir el monte Moria con su hijo, Abraham vio un resplandor de la gloria de Dios. Y eso fue lo que animó a seguir adelante y ofrecer a su hijo hasta que el Cristo encarnado, preencarnado, le detuvo la mano. Él pudo subir la montaña y llegar hasta la cima por la visión del Cristo que vio. Y así tú. Te está costando hoy en día mucho trabajo subir esa montaña de dificultades, pero como Abraham, pon tus ojos en Cristo. Parece que te desanimas, ya no puedes seguir adelante. Pon tus ojos en Cristo. Parece que te vas a hundir en un mar de problemas y dificultades. Pon tus ojos en Cristo. Tu cuerpo está fatigado y enfermizo. Pon tus ojos en Cristo. Parece que tu hogar se está quebrantando. Pon tus ojos en Cristo. Parece que ya quieres colgar la toalla. Pon tus ojos en Cristo. Parece que ya no vale la pena seguir adelante. Pon tus ojos en Cristo. Parece que vas otra vez a caer en tentación. Pon tus ojos en Cristo. Parece que no vas a poder seguir adelante. Dices, ya no vale la pena. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo por la mañana, a mediodía, al anochecer, en tus victorias, en tus derrotas, en tus altos y en tus bajos, en el valle y en la montaña. Pon tus ojos en Cristo. Y cuando lo hagas, entonces vas a pasar la prueba. Y Dios te va a elevar. Dios te va a dar una nueva promoción. ¿Por qué? Porque pasaste la prueba. Gloria a Dios.